¿Cuál es la preocupación tuya en el día de hoy que lo vemos aquí frente a la antigua fortaleza? Mi preocupación es que tengo amigos y allegados que salí esta mañana a buscar su sustento y inmigración estaba recogiendo y llevaron a alguno de ellos. Pero hay muchos que, me refiero el mío, tiene su documentación. ¿Usted lo tiene los documentos? Yo tengo los documentos. Déjeme, aquí. Muéstrelo. Aquí tengo su documento, su papel donde estaba registrado en el gobernación. Él tuvo unos. ¿Qué le dicen aquí a la fortaleza? Bueno, por lo menos que ellos deberían pedir, por lo menos, para que vean los documentos de él. Y si hay que llevar para llevarlo, si no hay que llevarlo para depurarlo. Pero ellos no dejan que pase a nadie para visitar. Vemos mucha gente que le han traído ropa, comida, sí. Han traído sus papeles y no lo dejan entrar. No deja que entre a nadie. Por ahora mismo dice que no se cuenta. ¿Qué llamado usted le hace a la autoridad? El llamado que yo hice a la autoridad, por lo menos deja que los que tienen sus familiares, pasar a hablar con ellos. Mucho que va, que no tiene quizás ni el pasaje. Si es un familiar hay que llevar el pasaje, por lo menos para que la haga llegar a sus familiares. ¿El nombre de usted? Alexis Emilio David. ¿Desde qué hora están aquí ustedes? Yo estoy de esta mañana y a partir de las 7 y algo. Porque yo lo voy a llevar los sanitarios míos por ahí por la multiplaza. Muchas gracias. Nada.